¿Nos identificamos como país minero? Esa fue una de las preguntas que se intentó responder en la cuarta versión del encuentro Educación y Minería, denominado ¿Cómo vemos a Chile los chilenos? La minería y la educación en la formación de una identidad nacional. Actividad organizada por la Dirección de Asuntos Públicos de Codelco, mediante su programa Codelco Educa. La instancia permitió debatir ideas en torno a cómo lograr que la relación educación y minería se fortalezca y contribuya al desarrollo del país. Diego Hernández, presidente ejecutivo de Codelco, se refirió a los desafíos que existen en el sector frente al objetivo de acercar la actividad a las personas. Y nosotros tenemos que esforzarnos para divulgarla y educar a los jóvenes de manera que sepan qué es lo que es la minería, tengan un aprecio por lo que nosotros hacemos y además podamos atraer vocaciones para tener en el futuro profesionales y técnicos que se dediquen a nuestra actividad. Para desarrollar una identidad en base a la minería, Jorge Donoso, director de Asuntos Públicos de Codelco, comenta respecto al importante trabajo que se realiza en los colegios. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo a través de los profesores, de la educación, difundir estas buenas prácticas que tiene la minería. Ese es el aporte que nosotros podemos hacer. Y el otro es el ejemplo de cada uno de los trabajadores de la minería en sus respectivas comunidades. El debate del encuentro además abordó temas como la identidad minera de Chile a lo largo de su historia, la imagen externa de Chile y el papel de la educación y de otros agentes públicos en la construcción de la identidad nacional. De esta forma se abordó cuán incorporado tenemos los chilenos a la minería en nuestra cultura cotidiana.